Ustedes quieren reformar el Código Penal para beneficiar a una persona concreta, a un hombre que confunde el diálogo con la claudicación ante el separatismo, a un hombre que se dice de izquierdas cuando promueve la más radical desigualdad, a un hombre que ha mostrado su desprecio absoluto por los constitucionalistas catalanes, héroes de la resistencia democrática, a un hombre que contrapone los votos a las leyes, como si pudiera haber democracia sin ley, y a un hombre que considera que la Constitución de 1978 está amortizada. La suya es una reforma ad hominem, sí, pero ese hombre no es aquel en el que todos ustedes están pensando. No es el presidiario Junqueras, es el presidente Sánchez. Lo que ustedes buscan es borrar el delito de lesa democracia que han cometido pactando el gobierno de España con un condenado por sedición. La amnistía de ustedes. La nación toma nota.